El Cristo de Esquipulas es una imagen de Jesús crucificado venerada por millones de fieles de Centroamérica que se encuentra en la Basílica de Esquipulas, en la ciudad del mismo nombre, en Guatemala, distante a 222 kilómetros de la ciudad capital. Ya desde el siglo XVII se le conoce como el milagroso Señor de Esquipulas o también como el milagroso crucifijo que se venera en el municipio llamado Esquipulas. La fiesta en celebración al Cristo Negro de Esquipulas se celebra el 15 de enero. Es también cuando llega la mayor cantidad de peregrinos a la ciudad provenientes de Guatemala, El Salvador, Honduras y México. Luego de la conquista de Esquipulas en el año 1530, los misioneros españoles iniciaron el trabajo de evangelización de los pueblos conquistados. En el año 1594, cuando la religión católica había echado raíces, los locales aprovecharon una abundante cosecha de algodón y decidieron encargar una imagen de Jesús crucificado como agradecimiento por dicha cosecha. Don Cristóbal de Morales contrató al escultor portugués Quirio Cataño, quien en ese tiempo vivía en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, para que creara dicha imagen. El artista entregó el trabajo encomendado el 4 de octubre del mismo año. Según la tradición oral, los habitantes de Esquipulas viajaron a la ciudad de Santiago de Guatemala para recoger la imagen en la fecha estimada, y durante el viaje de regreso aquellos que la veían por el camino se quedaban admirados por su belleza y solicitaban que permaneciera con ellos al menos una noche. De esta manera se originó la tradición del peregrinaje para venerar dicha imagen. Finalmente la imagen llegó a Esquipulas el 9 de marzo de 1595. La tradición contaba también que Quirio Cataño había utilizado madera oscura para esculpir la imagen de modo que se pareciese más a la piel de los habitantes de Esquipulas, descendientes del pueblo chortí. Sin embargo, según el arquitecto Eduardo Andrade, durante su restauración se descubrió que había sido originalmente acabada con un tono claro y que los años de exposición al humo de veladoras y las manos de millones de fieles le proporcionaron su característico tono oscuro. ¿Qué te parece esta historia? Si te gustó el video, dale like y comparte. Yo soy Pablo Rey, nos vemos en la próxima.